ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de indicación, de observaciones, el acta de la sesión número 9 ordinaria queda a disposición de la comisión. Ese es otro tema, sí. La bulla. Gritan en el pensador, no proyectan, gritan. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Uno, proyecto de ley iniciado en moción de la diputada señora Jamar, Cuevas, del Real, Marzán y Mix, y de los diputados Coloma, Fuensalida, Don Juan, Norman, Sangüesa y Trisotti, que modifica la ley 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad para eliminar restricciones etarias en materia de acceso a la educación especial. Se recibió también un oficio del secretario general, el cual accede, donde comunica que la sala accede a remitir a esta comisión los 11 proyectos de ley que fueron solicitados a la Comisión de Desarrollo Social y Superación de la Pobreza. También una nota del gerente general del Metro Regional de Valparaíso, mediante el cual da respuesta a un oficio de esta comisión referente a accesibilidad para personas mayores con discapacidad u otras situaciones homologables. También se recibió una nota de Achipem, la Asociación Chilena de Pensionados, Jubilados y Monteriados, mediante la cual convocan nacionalmente a adherir a sus denuncias por el olvido sistemático del Estado al mejoramiento de las pensiones del antiguo sistema previsional. Solicitan legislar y reparar a lo que a su juicio es una injusticia y obtener pensiones dignas. También se ha recibido una nota del Departamento de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, la cual emite un informe sobre sistemas de atención preferencial a adultos mayores y personas discapacitadas, señalando su disposición para resolver cualquier duda referente a este trabajo. Sobre el particular van a estar presentes en esta sesión. También una nota de voluntario de la Fundación Las Rosas, mediante la cual solicitan ayuda a esta comisión a fin de realizar una modificación al reglamento de establecimiento de larga estadía para adultos mayores y, si es posible, coordinar una reunión para aclarar cualquier duda respecto a dicha solicitud. También se recibió un oficio de la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, el cual da respuesta a un oficio enviado por esta comisión, en la que se consultó sobre los protocolos exigibles a los canales de televisión sujetos a su competencia, referidos al trato de las personas invitadas a participar en la respectiva parrilla programática, velando en todo momento por el respeto a la dignidad humana, en especial cuando éstas sean personas mayores o con algún grado de discapacidad, ya sea física o intelectual. También se recibió un oficio del director del SENAMA, mediante el cual informa sobre el estado de personas mayores en los ELEAM, dando con ella también una respuesta a un oficio de esta comisión. También se recibió una nota de la ministra de Desarrollo Social y Familia, mediante la cual se excusa de asistir a esta sesión por compromisos ineludibles inherentes a su cargo y a su vez solicita que la comisión reciba en su representación y reemplazo al director del SENAMA, señor Octavio Vergara, y al director de SENADI, señor Francisco Subalcaso, que ya están presentes en esta sesión. Y finalmente se ha recibido un reemplazo de carácter permanente del señor Sergio Bobadilla Muñoz, aquí presente, por el diputado Iván Norambuena. Bienvenido, señor diputado. Es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, Matías. Bienvenido, don Sergio, diputado Bobadilla. Esperamos que esté ahí a la altura del diputado que parte. No, con mucho cariño. Como... Bienvenido, bienvenido. Bienvenido. Sí, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Gracias, Presidenta. Quería ver si es posible que nos puedan hacer llegar el comparado que elaboró la biblioteca. Yo no sé si está en el sistema o llegó a la... Hubiese sido bueno haberlo tenido al menos en el chat porque creo que era importante para efectos de la votación de este proyecto. Quizá hay algunos antecedentes que se nos pueden pasar en relación a la experiencia comparada. Así que eso es una cosa. Lo otro es respecto a los reglamentos. Se refirió a los reglamentos de los centros de larga estadía. Ellos quieren exponer la propuesta. Eso fue lo que me quedó. Ellos quieren exponer la propuesta de la Fundación Las Rosas, ¿no? ¿Quieren exponer la propuesta sobre modificación al reglamento o nos están pidiendo que nosotros evaluemos
el reglamento para hacer modificaciones. Eso no me quedó muy claro. Y, había también una solicitud sobre exponer acá en la comisión a propósito de la situación de pensiones. Creo que fue el primer punto, nota de Achipen, ¿no? El punto número 4. Exacto. Yo no sé si algo podremos aportar en esa exposición, ya que en la Comisión de Constitución está justamente hablando los temas de pensiones. Yo no sé si desde allí podría salir alguna iniciativa. Yo lo va a ser útil, ¿no? Porque la idea es que nos podamos plantear buscando soluciones. Por eso lo digo. Y por último, el otro lo voy a hacer cuando me pueda referir a quienes hoy día nos acompañan. Eso, perfecto. Presidenta. A ver si tenemos alguna respuesta de eso, porque no me quedó claro lo del reglamento de los centros de larga estadía. Gracias. Gracias, diputada Mix. ¿Alguna otra palabra que se solicite por la cuenta? ¿No? Al parecer no. Sí. Hola, diputada Mar. Catalina, ¿tiene la palabra? ¿Yo? ¿Tiene la palabra? Sí. Ya, perdón, que estoy con el internet un poco bajo. Bueno, primero saludar a todos los integrantes de la comisión, a todos los que están participando y acompañándonos hoy día. Por supuesto, Carlos Kaiser, que como siempre es un tremendo aporte en esta comisión, invitado especial. Y también quisiera saludar hoy día a la Fundación Reflexiona. Esta fundación me invitó la semana pasada justamente a conocerlos, tuvimos un Zoom con ellos, con su directiva, Gonzalo Montoya es el presidente y toda su directiva. Esta fundación nace el año 2017 y su motivación es justamente el tema del bullying y de la discriminación hacia las personas con discapacidad, con capacidades diferentes. Gonzalo, él tiene una capacidad diferente y él sufrió mucho bullying en su etapa escolar y justamente con esa motivación nace esta fundación, así que les mando un gran saludo, nos están mirando hoy día. Y además me solicitaron especialmente si pudieran algún día venir a exponer a esta comisión, así que dejo también en pauta esa solicitud, presidenta, si en algún momento podemos convocarlo. Gracias, diputada. Gonzalo, ¿cuál es el apellido de Gonzalo? Montoya. Gonzalo Montoya. Sí, de por la supuesto, Fundación sí. Reflexiona. Gracias, diputada. Por supuesto que Gonzalo Montoya queda más que invitado a la comisión. Un abrazo aquí de parte de todos y todas, y qué tremendo escuchar esto, qué tremendo escuchar lo que usted está exponiendo y sin duda lo que va a exponer él, que no podemos entender que el bullying en ninguna manifestación hacia nadie en nuestro país debería existir, qué tremendo, qué doloroso. Y hablando justamente antes de empezar en la previa, estábamos hablando de temas culturales, que nosotros tenemos que empezar a cambiar de raíz en nuestro país, porque todo finalmente es un tema cultural. Así que un abracito para Gonzalo Montoya, gracias por su gestión, diputada, y cuando quiera lo podemos agendar para que nos venga a visitar, por supuesto. Bienvenido, bienvenidísimo. ¿Alguna otra palabra sobre la cuenta? Para responder algunas cositas. Con respecto a la nota de Achipen, en algún momento yo hablé con la ministra de Desarrollo Social, y creo que en esa reunión también estuvimos con Octavio, porque ellos plantean unos temas bien puntuales que tienen que ver, y también creo que lo expuse acá, que tienen que ver con que hoy día los espacios de reunión de las personas mayores no están abiertos por razones obvias de pandemia, y por ejemplo están atrasadísimos en las cuentas de los insumos básicos. Entonces la idea era generar, y quedamos en ese momento comprometidos con la ministra de ella hacer gestiones para ver si podía hablar con las empresas o intermediar para que se pudiera resolver con respecto a este tema. Y lo otro, que claro, se generan muchas expectativas, porque un grupo de diputados y diputadas hace un tiempo atrás presentó un proyecto de resolución que obviamente fue aprobado para un bono de 500.000 pesos, recuerdo que era, para los pensionados del antiguo sistema. Entonces, obviamente, como no hay difusión acerca del trabajo legislativo, se entiende que si se aprobó un proyecto de resolución, es algo que va a avanzar y que rico se aprobó y nos va a llegar, y cuándo llegamos y cómo postulamos. Entonces, yo me acuerdo que en esa ocasión les conté y les comenté de qué se trataba eso.
Pero la ministra, yo me acuerdo que en ese momento conversé, bueno, y no hemos podido volver a juntarnos. Yo, el jefe de gabinete de la ministra, quedó con mi jefe de gabinete de hacer una reunión, encuentro, para, por último, tener una respuesta, darles una respuesta, la que sea, pero que tengan certeza de algo concreto, donde ellos pudieran, en el fondo, sostenerse y afirmar y no estar pensando, ilusionados, que a lo mejor esto podría tener alguna solución, sobre todo pensando, insisto, en el tema de cuando se presentan proyectos de resolución, que son la mayoría aprobados, pero eso es un proyecto que finalmente no resolvemos nosotros. Ya tiene que resolver el presidente de la República. Eso. Al tiro le doy la palabra, diputado. Con respecto a la asesoría técnica parlamentaria, tengo entendido, o por lo menos a mí me llegó por correo, esa información. Entonces yo creo que podrían revisarla, porque esta información llegó por correo, ellos la mandaron. ¿Ah? ¿Pero están? Sí. Perfecto. Y se iban a exponer hoy día también, pero esto lo mandaron ellos y van a exponer respecto al tema. Sí, pero no llegó. La nota de la Fundación Las Rosas, independiente, que igual podemos invitar a los voluntarios de la Fundación Las Rosas, este proyecto que también lo conversamos, pero como al principio de cuando instalamos la comisión, hay en la comisión de familia un proyecto bien integral con respecto a LEAM, que incluso son proyectos ¿cómo se dice? Refundidos. Son proyectos súper amplios. Ella habla acá del decreto número 14 del año 2010. Obviamente estos proyectos están actualizados y son súper integrales porque abarcan muchas aristas con respecto a los LEAM, muchísimas, con respecto a los especialistas, la cantidad de horas que tienen que estar cada especialista, qué especialistas, en fin, es muy integral las atribuciones, las fiscalizaciones. Y está, esto ya se está para ser leído en la sala, para ser votado en la sala. Entonces, independiente de eso, yo tengo entendido que podemos igual solicitar, o sea, invitar primero a un representante o una representante de Fundación Las Rosas para que nos expongan, y también tener el proyecto, cómo quedó finalmente el proyecto de los LEAM, que no es tan extenso tampoco, y poder ver si después, en el momento que se lea en sala, que se informe en sala, nosotros quizás, sin retrasar la discusión, podamos quizás hacerle indicaciones si es que no van en la línea de lo que se trabajó en la Comisión de Familia. Y no ha llegado la respuesta de TVN. Bueno, estamos dentro del plazo, porque oficiamos en aquella vez al Consejo Nacional de Televisión y a TVN, y eso. Y quizás hacer un comentario sobre el oficio que nos llegó de Senama, don Octavio, entendiendo que claro, que es una información que podríamos pedir a Salud. También yo entiendo, o quizás a lo mejor yo soy como muy, muy lógica o muy, muy unidireccional para pensar con respecto a esto, de que Senama tendría que tener esta información, y yo siempre hablo un poquitito como de acortar camino, porque si bien nosotros podemos pedirlo también a Salud, yo me imagino que Senama maneja toda esta información y sería mucho más rápido quizás conocerla, independiente de que venga de Salud, pero a lo mejor ustedes manejan esa estadística, esta información, y que pudiera ser, más allá de que venga, insisto, de donde venga, pero tener esta información y poder hacer un camino más expedito para poder tener la claridad de todas estas situaciones. Eso es en general, estimados diputados y diputadas. Tiene la palabra diputado Bobadilla. Presidenta, no solo una pequeña reflexión en relación a lo que usted comentaba, en relación con los proyectos de resolución. Yo diría que todos debiéramos hacernos una autocrítica, los diputados en ejercicio y los parlamentarios en general, el cómo presentamos o comunicamos, ¿ya?, el resultado de estos proyectos. Porque muchas veces se dan como algo cierto y la gente cree de que el beneficio, en este caso, está aprobado y va a llegar. Y yo allí parto, como digo, diciendo de que debemos hacernos una autocrítica nosotros. Porque no somos explícitos en dar a conocer estos proyectos y que dicen relación. Normalmente todos estos proyectos dicen relación con iniciativas que implican gasto. Y no nos damos el trabajo de explicar de que las iniciativas que implican gasto solo son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
Nosotros los parlamentarios, los diputados, no tenemos esa facultad. Y eso es lo que lleva normalmente a confusión, porque no somos explícitos en decirte que esto, en definitiva, en sencillo, es una, una petición formal que hace la Cámara de Diputados al Ejecutivo para que el Ejecutivo presente una iniciativa en dirección a aquello que plantea el proyecto de resolución. Y esto yo diría que es, lamentablemente, no es algo nuevo. Es algo que históricamente se ha dado y se sigue dando, reitero, porque creo de que nosotros debiéramos tener mucho más cuidado cuando vamos a conocer proyectos de esta naturaleza, que en definitiva no significan que el beneficio vaya a llegar ahora ya, sino que más bien es una petición formal al Ejecutivo. Y el Ejecutivo tiene la facultad de acoger esta petición o desecharla. Y es lo que ocurre normalmente. En este y en otros gobiernos ocurre que muchos proyectos de resolución definitivamente los ejecutivos no los acogen. Solo eso, Presidenta. Diputado, diputada Mix. Después la diputada Amar. Gracias, Presidenta. Yo me hago parte de lo que estaba planteando el diputado Bodía. De hecho, como jefa de comité lo planteaba en varias oportunidades. Nosotros debemos modificar el reglamento de la Cámara y a aquellos proyectos de resolución ponerles de frentón solicitudes al presidente o presidenta, para que la gente logre entender, porque la verdad que los conceptos construyen, o el lenguaje construye realidades. Es muy difícil cuando uno está fuera de este espacio comprender la diferencia entre un proyecto de ley y un proyecto de resolución. Es demasiado técnico. Y creo que sería para todos más saludable, para la gente. A nosotros nos pasó con, me acuerdo el primer año, con el tema de las guatitas adelantadas. La gente estaba convencida que se habían aprobado no sé cuántos millones para los programas y para la atención de las guatitas adelantadas en las distintas comunas. Y tuvimos que mostrarle el proyecto de resolución que efectivamente había salido aprobado en el Senado, en esa oportunidad, pero que no servía de nada en la práctica, porque una solicitud al presidente no solo no asegura respuesta, sino que tampoco asegura, mucho más allá, no asegura una respuesta afirmativa. Por tanto, yo creo que también debiésemos intentar que el nombre de proyecto de resolución sea modificado, y yo creo que si hay acuerdo de todos los comités, debiéramos intentar de que la mesa incorpore esa modificación al reglamento y pasen a llamarse lo que son, solicitudes al Ejecutivo o solicitudes al presidente, porque finalmente es al presidente o presidenta en mandato, y que la gente lo tenga claro. Ah, no, pero si esto es una solicitud, no más. Entiendan y le bajen un poquito más el perfil de lo que realmente son. Eso. Gracias, diputada. Pero podríamos hacer un proyecto entre todos. Diputada Amar. Hola, muy buenas tardes. Un saludo, Presidenta. Quiero aprovechar a dar un saludo especial a Sergio Bobadilla, quien se integra acá a la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad. Un gran diputado y gran amigo. Así que bienvenido, Sergio. Aprovecho también la instancia, Presidenta, para consultar. Nosotros vimos en las primeras sesiones nuestro interés por empezar a trabajar el proyecto de la condición espectro autista, de hacer un proyecto integral. Me gustaría saber en qué va el Estado, cómo nos vamos a organizar para efectos de poder ya impulsar este proyecto, porque fue uno de los primeros acuerdos que tuvimos como comisión. Entonces, me gustaría saber cómo van los avances, o si no nos hemos todavía iniciado el trabajo, que incluso lo habíamos conversado que podían reunirse nuestros asesores legislativos, ¿cierto? Nuestros equipos, para empezar a trabajar y tener también los encuentros con las asociaciones, las organizaciones que en esa oportunidad expusieron el tema en la primera sesión, si mal no recuerdo, la segunda. Gracias, diputada. Mire, hay una noticia positiva. Efectivamente eso se está trabajando, y la idea de uno de los asesores legislativos con los que yo trabajo era hacer un borrador y presentarle un avance o una maqueta a los asesores y asesoras que tienen ustedes. Entonces, esta semana, justamente a raíz de que hace dos semanas atrás fue el Día Nacional del Espectro Autista, y que toma tanta relevancia además, y nos han estado preguntando, y yo creo que cada uno de repente o cada una se ha estado juntando con distintas organizaciones,
Esta semana quedó de juntarse, de convocar a los asesores y asesoras para que ustedes también les avisen, ya para que lo revisen, para que le hagan modificaciones, avances, lo enriquezcan, en fin, y esté listo lo antes posible, porque está bien armadita la maqueta, pero la idea era partir sobre algo que justamente se ha ido recogiendo de acá, de los expositores y expositoras. Ya, pero eso está súper presente, diputada, así que lo importante es eso, que se puedan conectar en horario, pero está todo bien, marchando bien, así, confíe. Bien. Mire, perdón, diputada, justamente me llega el mensaje, esta semana tenemos que reunirnos con los asesores y asesoras, eso va a ser así, así que vamos a ir contando los avances de este trabajo, porque la idea, con una reunión Zoom, la idea es después, ya estando absolutamente amononado el proyecto y bien, bien macizo, y validado por las organizaciones, por nosotros, en fin, por un equipo bien integral de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, invitar al Ejecutivo. Si ese era el propósito, para que lo tomara de la mano y lo pudiéramos ahí caminar juntos. Gracias, Presidenta. ¿Alguien más tiene la palabra? ¿Pide la palabra? Parece que don Francisco Subercaso había pedido la palabra. Hola, Presidenta. No, en realidad no había pedido la palabra, pero aquí... Ah, que estaba la manito ahí levantada. Ah, qué raro. Se apretó entonces el... Ah, el pulsor, el cursor. El cursor. Bueno, aprovecho de saludarla y a todos los diputados y diputadas. Muchas gracias. Yo dije, qué entusiasta, dije yo. Ya, muchas gracias, Francisco. Bueno, si nadie más pide la palabra, asuntos varios. No, dígame. Gracias, Presidenta. La verdad es una solicitud, a lo mejor si no está en condiciones de responder ahora mismo, don Francisco Subercaseaux puede respondernos en otra oportunidad, pero me gustaría saber si desde el ámbito de la discapacidad están abordando lo que va a suceder con las más de 500 personas que han perdido algún ojo. Estoy hablando de las víctimas de trauma ocular. Porque en algún momento, finalmente, más allá de que hoy día sean beneficiarias de un programa integral de reparación ocular, que no está funcionando como quisieras que funcionara, pero finalmente son más de 500 personas que sí van a sufrir, o que ya están sufriendo en términos laborales también, una discapacidad y un problema para insertarse en el mundo laboral. No es tan fácil continuar la vida con una pérdida de un órgano tan importante. Yo no sé si ustedes de Senavi han pensado cómo van a abordar esto, porque hoy día pueden ser que sean personas jóvenes que deben seguir generando ingresos lo más probable para sus familias. Pero yo no sé, porque la verdad lo desconozco, por eso le pregunto y tampoco le exijo que me responda al tiro, porque entiendo que es un tema delicado, pero si es que ustedes le han dado vuelta en cómo van a poder coordinar trabajo con el Ministerio de Salud, con el Derecho Humano del Ministerio de Salud, para ir abordando este tema. Porque efectivamente no es una discapacidad degenerativa, ¿no? Pero sí, finalmente, el Estado se tiene que hacer cargo. Por eso lo planteo respetuosamente, quiero saber si finalmente ustedes van a poder crear un programa distinto al que ya existe, estamos hablando de una discapacidad distinta, y sería bueno que pudiera conocer la realidad de las más de 500 víctimas de trauma ocular en nuestro país, producto de la represión policial. Eso, Presidente. Muchas gracias, diputada. No sé si Francisco, no es obligación, quiere pedir la palabra o continuamos con la tabla. Sí, es que tenemos un trabajo coordinado con MINSAL, bueno, que tal vez podríamos en cortito comentárselo. Aquí está sí, por Francisca, supuesto. Francisca Jiménez, que es jefa de gabinete, y ella justo está viendo ese tema y podría tal vez ahondar un poco. Perfecto. Francisca, sí, tiene la palabra. Gracias, Presidente, y por su intermedio saludarlas a todos los diputados y diputadas presentes y a quienes acompañan en la sesión. Francisca, un poquito, no sé si te puede un poquito más fuerte, que acá se escucha muy bajo. Sí. Que se escucha muy bajito acá. Subirle el volumen en el audífono, parece que donde está con audífono. Puede ser su audífono. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ahí sí.
¿Se escucha mejor ahí? Sí, Francisca. Ya, sí, me lo audífono más para entonces. Bueno, comentarles que nosotros, desde que surgió toda esta situación con los casos de personas que se vieron afectadas en contexto de manifestaciones, iniciamos un trabajo articulado con la Subsecretaría de Derechos Humanos y también con el Ministerio de Salud. En primera instancia, comentarles que una acción que se ha realizado, nosotros el año pasado firmamos un convenio de colaboración con la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros, y hemos estado realizando toda una agenda de trabajo en conjunto, principalmente de capacitación y asistencia técnica a Carabineros, de cómo incorporar la variable de discapacidad dentro del actuar policial. Y en eso ha habido un avance bastante importante a la fecha. En el caso de las personas que han resultado con secuelas en sus ojos o en otros órganos, el caso de trauma ocular fue lo más relevado, y ahí, en el fondo, la primera etapa es la atención de salud propiamente tal, que está todo el programa que bien mencionaba la diputada Mix del Ministerio de Salud. Y en el caso de la discapacidad, nosotros como servicio entramos en una segunda fase, porque hay todo un proceso también psicológico que es propio de cada persona en cuanto a asumir la condición de discapacidad. Y una vez que se reconocen como personas con discapacidad, ya podemos entrar nosotros como servicio. Y ahí comentarles que, por ejemplo, en el caso de Gustavo Gatica, que es uno de los casos más reconocidos y más emblemáticos en esta línea, él está recibiendo apoyo a través de nuestro programa de apoyo a estudiantes con discapacidad en educación superior. Se hizo a través de un convenio con la Fundación Luz, que es una fundación que tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito de la discapacidad visual y de atención a personas ciegas. Y ahí hay todo un trabajo. No podemos nosotros hacer como una oferta programática específica, pero sí están abiertas las puertas de todos nuestros programas y lo tenemos muy presente, de manera que podamos darle en primer lugar toda la orientación y la contención que requieren en su proceso de asumirse, como digo, como persona con discapacidad, y luego de eso poder tener acceso a la oferta programática de nuestro servicio como todas las personas con discapacidad. Por favor, bueno, se agradece, Francisca. Me gustaría, si es posible, a Francisco y a Francisca, hay que llamarse Francisco para estar en el servicio, los Panchos, la posibilidad, yo siempre salgo con estas cosas, pero bueno. Está bien. ¿Será posible conocer en detalle la propuesta que ustedes están trabajando? Me refiero también a la cobertura. ¿Cuál es el presupuesto que están considerando para poder, digamos, levantar este programa que sí o sí va a ser una necesidad, hoy día lo es, pero además hacernos cargo como Estado de esta realidad me parece que es fundamental, así que yo de verdad les agradezco ya que ya hayan mirado esta situación, pero claramente el PIRO, el programa, no es suficiente para reparar el daño que se le causó a estas personas. Por eso si es posible, que nos pudieran, si no hacer llegar o presentar a la comisión esta propuesta de funcionamiento de este programa, que me imagino que está en su fase inicial, obviamente, pero que se debería proyectar y que seguramente va a necesitar presupuesto para saberlo a fin de año. Eso. Gracias. Gracias, diputada. Bueno, Mix. Y yo, conteste, Francisca. Sí, no, aclarar que no es un programa específico, sino lo que les comentaba es que nosotros en el fondo les estamos dando toda la orientación para que puedan acceder a la oferta programática regular de nuestro servicio, teniendo especial consideración, como les comentaba, el apoyo psicológico importante que se requiere y el acompañamiento en asumir la condición de discapacidad. Está con entrega de carnet, entonces no es que no tengo... Sí, pregunte. Sí, con las mismas dudas en realidad, porque no, se supone entonces que van a ser evaluados para ser certificados, para entregarles los carnets respectivos. Es el proceso que ustedes quieren continuar con estas personas, ¿cierto? ¿Sí? Eso no ha iniciado, ¿verdad? Eso todavía no está funcionando aún. ¿Van a ser derivados del programa del Ministerio de Salud? ¿Cómo se pretende generar ese trabajo conjunto? Por eso quiero entender bien, porque la gente nos pregunta, obviamente, y quiero saber cuál va a ser
la forma en que va a operar de una forma distinta, porque estamos hablando de una discapacidad, insisto, que no tiene el mismo origen que otra, y que obviamente requiere que no los tramitemos, que haya disposición a atenderlo, hacernos cargo de lo, del daño que provocamos finalmente. Entonces, por eso me gustaría, si es posible, que nos hagan llegar cómo ustedes están, los plazos, cómo ven el funcionamiento de aquello. Porque también es complejo, ojo, yo he conversado con coordinadoras y con personas que apoyan estas coordinadoras, y no es tan fácil para la gente asumirse como una discapacidad al mismo nivel que otra discapacidad, porque obviamente hay detrás una lógica de responsabilidad del Estado. Entonces, yo no hablo de una reparación en otro ámbito, pero sí me gustaría saber cómo va a funcionar, o cómo lo ven ustedes, cómo van a lograr que la gente llegue efectivamente, y qué significa en términos concretos. O sea, si nos pueden hacer llegar la información, yo de verdad se lo agradecería un montón. Gracias, diputada. Y yo quiero hacerle otra solicitud con respecto a lo mismo, y también tiene que ver con las ayudas técnicas. Y esto tiene relación con diversas organizaciones de diversas discapacidades con las que nos hemos encontrado, y hablan de la tardanza de las entregas de las ayudas técnicas, también de las ayudas técnicas que no llegan. Hay relatos de atraso de 3 años. En los Andes me encontré con un caso de 10 años de atraso. También de la cantidad de ayudas técnicas, postulaciones, en fin, todo lo engorroso, entendiendo que, por ejemplo, pensando en una parte física, cuando una ayuda técnica llega 2 o 3 años tarde, ya tu cuerpo se ha modificado, por ejemplo, en el caso de si tienes un tema en una extremidad, en un brazo. Entonces, eso sería súper importante tener un informe con respecto a esto. Y lo otro importante que me manifestaron, no sé exactamente a qué apuntaba el uso del aparato, pero fue para un paciente de una enfermedad poco frecuente que le llegó, después de harto tiempo, una máquina que necesitaba usar y le llegó sin instrucciones. Entonces, era una máquina compleja de usar. Entonces, todo ese tema que es de, en el fondo, cómo se fiscaliza, cómo se administra, cómo se entregan, por qué la demora, cuáles son los criterios, en fin, eso sería muy importante si nos pudieran hacer llegar también un informe a la comisión con respecto a las ayudas técnicas, a la entrega, distribución y a la tardanza que manifiestan absolutamente en la llegada de ellas, por favor, Francisco y Francisca. Sí. Presidenta, sí, por su intermedio, en ambos casos les vamos a hacer llegar una minuta, y efectivamente lo de las ayudas técnicas es uno de los 3 ejes estratégicos que estamos trabajando este año, y es para nosotros primera prioridad poder resolver y darle agilidad, y tenemos también todo un plan y una estrategia que ya la estamos implementando, y le vamos a hacer llegar una minuta completa de los errores hacia atrás y cómo lo estamos superando hacia adelante. Y también, perdón, Francisco, también un detalle muy importante que resulta como... es bien especial en realidad escuchar el relato de una licitación que se hizo a una empresa en el norte, en La Serena, creo, si no me equivoco, con respecto a aparatos para las piernas, para los pies. Y cuando llegaron cambiados. Es decir, la persona que necesitaba, por ejemplo, el pie derecho, llegó el pie izquierdo y así. Entonces, eso, aparte de lo necesario, lo urgente, que llegue un error de ese tipo, entendiendo que hay mucho dinero involucrado en estas licitaciones también, y que es, la verdad, sobrecoge escuchar esos relatos de quienes lo están viviendo. Entonces, también eso, por favor, Francisco, si es posible, sí. Ver cómo son esos procesos de licitación, las empresas, las competencias de cada empresa, en fin, y por qué suceden esos errores que son gravísimos. Son muy, muy, muy graves. Vamos a incluir aquello, y también lo de la máquina esa que seguramente faltaba instrucciones de darse una máquina Perkin de lectura, y que efectivamente hay veces en que en los despachos se produce algún problema. Entonces, los casos que hayan casos particulares que analizar, lo podemos ver como servicio los casos particulares, y en cuanto a la...
a los casos generales, les vamos a hacer llegar toda esta minuta con respecto a, como les decía, los problemas que han habido para atrás y todo lo que estamos haciendo, porque se está trabajando en distintas líneas, incluso también levantando más presupuesto por un lado y por el otro arreglando una plataforma computacional para que funcione también más rápido. Tenemos por diversas líneas la manera de eficientar el proceso, también acortando los pasos que hay que seguir hasta que se pueda hacer la compra y posterior seguimiento de cada una de las ayudas técnicas. Perfecto. Gracias, Francisco. Gracias. Si no hay más palabras, continuamos con la orden del día. Esta sesión tiene por objeto iniciar la discusión y eventual votación en particular del proyecto de ley de origen en moción de los diputados y diputadas Sebastián Keitel, Carolina Marzán, Frechenka Muñoz, que modifica la ley 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores para obligar a los proveedores que indica a contar con sistemas de atención preferencial para adultos mayores y personas en situación de discapacidad, boletín 12657-18. Para este propósito se acordó invitar a la ministra de Desarrollo Social y la señora Carla Rubilar, que se excusó, al diputado Sebastián Keitel, uno de los diputados mocionantes, al director ejecutivo de la ONG Inclusiva, Carlos Eduardo Kaiser, que gentilmente se ofreció a poder acompañarnos en la discusión de este proyecto, y en representación del Ministerio de Desarrollo Social se encuentra presente el señor, el director, perdón, del Servicio Adulto Mayor, Octavio Vergara, y el director de Nacional de Discapacidad, Francisco Subercazó. También se encuentran presentes los profesionales del Departamento de Asesoría Técnica Parlamentaria, Biblioteca del Congreso, James Wilkins y Paola Truffello, para resolver cualquier duda al informe que ellos han elaborado para el proyecto de ley en estudio. No sé si están... ¿Perdón? Al parecer no los veo, pero porque sería interesante que pudieran exponer brevemente antes de iniciar el estudio del proyecto. O sea, la votación y las indicaciones, sí, porque podríamos incluso terminar hoy día. Perdón, aprovecho de pasar un datito de utilidad pública. Como hay el diputado Bobadilla, se integra para tener el contacto de su asesor o su asesora para la reunión de esta semana. Hay que incorporarlo, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp para que se incorpore, y por último ahí podrían poner, si desean, los contactos de sus asesores o asesoras, y yo hago el nexo para que se puedan contactar todos si les parece. Y así lo hacemos más expedito, ¿les parece? ¿No están, parece? Ya. Pero mientras tanto, yo creo que demos inicio nomás al proyecto de ley. Vamos artículo por artículo y vamos. Ahí Gafito va a compartir el comparador para que lo tengan en pantalla. Voy a correr a los. Perdón, no tomé el acuerdo del oficio de la solicitud. Lo hacemos como oficio para que quede clarito, Francisca. ¿Nos quedamos tranquilos, Francisco y Francisca, con la información, o hacemos un oficio? Quedamos ya, ustedes nos envían la. Ya, acuerdo. Gracias. Muy bien, señora presidenta, damos inicio a la discusión en particular. Esto es artículo por artículo de la iniciativa y de sus indicaciones. Indicaciones al proyecto de ley que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores para obligar a los proveedores que indica a contar con sistemas de atención preferencial, para adultos mayores y personas en situación de discapacidad. A ese epígrafe se recibió una indicación de la diputada Catalina del Real para sustituirlo la expresión adultos mayores por personas mayores. Sí, ¿quiere comentar sobre su indicación, diputada? ¿O vamos a votar inmediatamente? ¿Escucha, diputada? ¿Diputada del Real, escucha? Diputada, escucha.
Diputada. Tiene que dar el audio. Está sin audio, presidenta. Ahí está sin audio, diputada Catalina. Se, no, está con mala cobertura. Dijo que estaba con mala cobertura. Ahí sí. Sí. No sé si quiere hacer comentarios sobre su indicación. Sí, por favor. ¿Me escucha? Sí, la escuchamos. Es que voy a cambiar la internet que se me queda pegada. Sí, no se preocupe. Diputada, ¿me escucha? Diputada. Presidenta, hay problemas de conexión. Está tratando de conectarse, pero queda pegada. A mí me pasa lo mismo. Hay problemas de conexión. Uf. Ay, Dios mío. Presidenta, el señor ¿sí? Octavio Vergara pide la palabra. Octavio, tiene la palabra. Octavio. Gracias, presidenta. Solamente ahí comentar, porque estamos también en una discusión en la Comisión de Adulto Mayor, de Personas Mayores, en el Senado. Se está discutiendo una ley integral y también salió la discusión con respecto al término ocupar, ya que efectivamente corresponde a personas mayores. Pero hay un tema que tiene que ver con el Código Civil, que establece que personas, o sea, en el fondo mayores de edad son personas sobre 18 años, ¿ya? Entonces se genera una confusión en la forma en que se presenta el término desde el punto de vista del derecho civil. Entonces, una de las soluciones que estamos revisando es denominarle, para efectos de lo que es esta ley o futuras leyes en el Senado, denominar persona adulta mayor, que también se ha adoptado por otros países. No sé si les puede servir para la discusión o no, presidente. Por supuesto. Sí. Diputada Catalina, ¿quiere hacer algún comentario? Alcancé a escuchar la última parte, gracias, presidenta, pero sí, me parece que si mejora la redacción estaría bien. Con respecto a la palabra personas mayores, en el fondo es para, claro, equipararla a la Convención Interamericana de la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y de hecho, las personas mayores, bueno, yo personalmente yo como que me acostumbré a llamarlas así, porque además engloba el tema de género. Cuando uno habla de adulto, generalmente dice adulto mayor, adulta mayor, y hacen esa distinción. Entonces, si se está usando, a mí por lo menos me parece que sería adecuado quizás, persona adulta mayor, no sé qué opinan los colegas, según el argumento que dio don Octavio. ¿Alguien pide la palabra? Si no, procedemos a votar. Diputada Amar. Sí, no, era justamente reforzar lo que señalaba el director nacional de SENAMA, justamente para evitar confusiones. Me parece que sería un término adecuado, porque estamos involucrando personas mayores, pero para evitar cualquier suspicacia, personas adultas mayores, así que comparto lo señalado por el director. Perfecto, ¿hacemos una indicación entonces y la firmamos? ¿Sí? 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 No es necesario, o sea, por unanimidad la cantamos. ¿Ah? ¿Sí? Ya, entonces por unanimidad la cambiamos y la hace la modificación el nuestro secretario. Acordado. ¿Y por ahí más unanimidad aprobamos la indicación? Entonces por unanimidad estaría aprobada la indicación. ¿Sí? Para no pedir la votación individual. Perfecto, aprobada la indicación. Personas adultas mayores. Personas adultas o adultas mayores. Perfecto. Personas adultas. Ya. Sí. Bien, presidenta. Se ha recibido, todavía no entramos derechamente al articulado de la iniciativa, pero sí se ha recibido una indicación de la diputada Mix que está referida a la ley de los consumidores, la ley 19.496. Específicamente a su artículo tercero que voy a dar lectura. Dice, artículo tercero, son derechos y deberes básicos del consumidor. A. La libre elección del bien o servicio.
el silencio no constituye aceptación en los actos de consumo. B. El derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos, y el deber de informarse responsablemente de ellos. A esta letra literal B, la diputada Mix le hizo una indicación que trata de lo siguiente: para agregar a continuación de la palabra ellos, que es la última palabra de la letra B, la siguiente oración, coma, debiendo entregarse a través de medios que promuevan el fácil acceso a personas mayores y a aquellas que tengan alguna discapacidad visual y o auditiva. Esa es la indicación, señora presidenta. Perfecto, se abre la palabra. Sí, yo creo que para que no hagamos cosas a medias, presidenta, yo quiero pedirle a la comisión que apoye esta indicación en el entendido que la idea es que podamos efectivamente promover la información correcta, veraz, a las personas mayores y a las personas con discapacidad que accedan a estos centros. O sea, no solo que tengan atención preferencial, sino que además que lleguen a atenderse informados adecuadamente, que es un problema que tenemos, sobre todo cuando discutimos sobre el abuso patrimonial, incluso de cómo se confunde a las personas cuando hay un problema de información correctamente. Uno ve, lamentablemente, los CEFAM, por ejemplo, cuando son llamados para atenderse y nadie está preocupado de aquel que no escucha o no ve. En fin, o sea, no solamente estamos hablando de una adquisición de algo, sino también puede ser un servicio. Entonces, importante para nosotros, no solo que en el concepto de atención preferencial estén consideradas también estos ámbitos que tienen que ver con la discapacidad que podría existir en estas personas que van a acercarse a un lugar para ser atendidas. Eso principalmente, presidenta. Gracias, diputada. ¿Alguien pide la palabra? Carlos Kaiser. Presidenta, muchas gracias. Quiero hacer un comentario y por intermedio suyo felicitar a la diputada Mix por agregar este punto. Solo quiero complementarlo, que las discapacidades también conocidas como cognitivas y antes se les llamaba intelectuales, pudiera ser también fuente de esto por cuanto hay algunas redacciones que resultan particularmente difíciles, tal vez debiera ampliarse esto en ese sentido para que no vaya a ser que por omisión en la ley después se diga de que no hay una obligación a un determinado grupo. Es todo lo que quería decir, pero me parece, y bueno, reitero otra vez suyo, presidenta, el tremendo valor de lo que aquí nos ha puesto la diputada Mix. Muchas gracias. Gracias a usted, Carlos. Quiero hacer una consulta, si podemos tomar el acuerdo de que en adelante, como esta indicación también dice, personas mayores, se les agregue personas adultas mayores en adelante a todo lo que... A todas las referencias, ¿les parece? ¿Sigamos? Acordado. ¿Algún comentario? Procedemos a la votación. Ya, lo ponemos en votación. Muy bien, señora presidenta. En votación, entonces, la indicación de la diputada Mix al artículo tercero de la ley 19.496, conocida como Ley del Consumidor. Señora Sandra Amar, ¿cuál es su voto? A favor. Muchas gracias, a favor, entonces. Diputada Catalina del Real, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputada Claudia Mix, ¿cuál es su voto? A favor. Muchas gracias. Diputado Sergio Bobadilla, ¿cuál es su voto? A favor. ¿Hay algún diputado o diputada que no haya emitido su voto? No, que después me imagino que al final. ¿Hay algún? Nadie, señor, manifiesta. No hay más diputados ni diputadas, secretario. Muchas gracias, África. Finalmente, señora presidenta, ¿cuál es su voto? A favor. A favor. Aprobada por unanimidad. 5 votos a favor. Ya. Siguiendo con la votación, señora presidenta, también se recibió una indicación
a la referida ley del consumidor, también al artículo tercero, y esta vez a su literal F. No, perdón, no a un literal F, agrega una nueva letra G al final del literal F, que trata de lo siguiente. Recordemos que el encabezado del artículo tercero es el siguiente: son derechos y deberes básicos del consumidor. Dos puntos. Una indicación de la diputada Muñoz para agregar el siguiente literal G. Las personas mayores, personas con discapacidad, embarazadas y personas acompañadas de lactantes tendrán derecho a que se les otorgue una atención preferente por parte de proveedores de bienes y servicios en los locales de atención a público que mantengan, algo está raro ahí, punto seguido. Asimismo, tendrán derecho a que se les provea de mecanismos adecuados para ellos en atención al cliente, tanto de forma presencial como remota, en todo el proceso de contratación o compraventa de bienes y servicios, incluida la etapa de postventa. Esa es la indicación de presidenta. Gracias, diputado. O sea, Matías, yo creo que no, yo creo que es, yo creo que está al revés. Servicios locales de atención a público que mantengan. Ah, perfecto. Claro. Perfecto. ¿No está la diputada? ¿Está la diputada Muñoz? No está, ¿no es cierto? No. No sé, ¿alguien quiere la pide la palabra? Sí, sí, diputada, por supuesto. Sí, sí, diputada Mix. Entendiendo que no está la diputada Muñoz, pero empatizando con su indicación, lo que hace finalmente es dejar explícito en la ley del consumidor la atención preferente, sí, en estas condiciones que enuncia muy bien en el articulado. Eso, presidenta, sí me parece que es razonable. Sí, a mí también, yo también estoy de acuerdo con la indicación de la diputada Muñoz. ¿La ponemos en votación si no hay más palabras? No hay palabras solicitadas, presidenta. Gracias, África. Muy bien, señora presidenta, en votación entonces la indicación de la diputada Muñoz al artículo tercero de la ley de consumidor que agrega una nueva letra G. Diputada Amar, ¿cuál es su voto? A favor. Muchas gracias, a favor entonces. Diputada Catalina del Real, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputada Claudia Mix, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputado Sergio Badilla, ¿cuál es su voto? A favor. ¿Hay algún diputado, señora diputada, que no haya metido su voto? No hay más diputadas ni diputados. Muchas gracias. Finalmente, presidenta, ¿cuál es su voto? A favor. A favor. Aprobado por unanimidad, 5 votos a favor. Bien, señora presidenta, ahora vamos a entrar al cuerpo del proyecto de ley original. Y está tratado un artículo uno, único, que paso a dar lectura. Artículo único. Agréguese un nuevo artículo 13 bis en la ley 9, número 19.496, digo, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores del siguiente tenor. Artículo 13 bis. Los proveedores de bienes y servicios que mantengan locales físicos de atención a público deberán contar con un sistema de atención preferencial para adultos mayores y personas con discapacidad. A este artículo 13 bis se le presentó varias indicaciones. La primera es una de carácter sustitutivo presentada por la diputada Carolina Marzán, que trata de lo siguiente. Artículo 13 bis. Los proveedores de bienes y servicios que mantengan locales físicos de atención a público con un aforo igual o superior a 15 personas deberán contar con un sistema de atención preferencial para adultos mayores y personas con discapacidad. Quedarán exceptuados de cumplir con esta obligación a aquellos proveedores calificados como microempresa en virtud de lo establecido en el artículo segundo de la ley 20.416. Seguimos con las otras indicaciones. Sí, porque yo creo que podemos hacer una
Una mixtura, perdón, el diputado Durán, ponerlo presente, pero está votando en Constitución, vino en el fondo a poner. Exacto. De acuerdo. Sí. No hay problema. También se presentó una indicación de la diputada Mix. Esta indicación de la diputada Mix no es sustitutiva, es solo modificatoria. Dice, para modificar el artículo 13 bis propuesto de la siguiente manera. Artículo 13 bis, los proveedores de bienes y servicios que mantengan locales físicos de atención a público deberán contar obligatoriamente con un sistema de atención preferencial para adultos, personas mayores y personas con discapacidad. También se presentó una indicación de la diputada del Real para modificar el mismo artículo en el siguiente sentido. Uno, para reemplazar la palabra físico por comerciales. Dos, cambiar el vocablo A que anteceda la palabra público por el artículo AL. Tres, agregar después de la palabra público la frase general o particular. Cuatro, reemplazar las expresiones, la expresión adulto mayor, mayores, por personas mayores. Cinco, hacer concordar el título de la moción con el texto del mismo, cambiando en su artículo único propuesto la preposición con, que antecede a discapacidad, por la frase en situación de. También se ha presentado una indicación de la diputada Muñoz para modificar el artículo 13 bis de la siguiente manera. Reemplazar la expresión adultos por la expresión personas. Y dos, agregar a continuación de la expresión mayores lo siguiente. Embarazadas, personas acompañadas de lactante. La indicación del diputado Mata es para agregar otro inciso. Eso lo dejamos para después. Perfecto. Sí. Diga y después pido la palabra para ver mi indicación. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, en el orden de la. Lo que pasa es que a mí me parece que su indicación está más completa que la mía. Entonces quería solo agregar, si es posible, que la pudiéramos fusionar. Que creo que la palabra obligatoriamente de mi indicación, ¿ya?, está al otro lado, la podríamos igual agregar a su indicación donde dice deberán contar obligatoriamente con un sistema de atención preferencial para adulto mayor. Es más, después dice personas mayores, y después quedarán exceptuados de cumplir con esta obligación, sale muy coherente. Entonces, yo creo que podríamos agregar solo la palabra obligatoriamente, después de deberán contar, y así nos ahorramos una de las votaciones de la indicación y yo la retiro y podemos agregar el obligatoriamente a la suya, Presidenta. Sí, estoy de acuerdo. Y esta indicación iba en la línea de lo que expuso Hernán Calderón de Conadecus. ¿Recuerdan de los almacenes de barrio en el fondo? Exacto, exacto. Y por eso habla de la ley 20.416, porque además, pero también haciendo la excepción de que si de repente hay una aglomeración de público, sobre todo pensando en tiempos de pandemia, que se dé una atención preferencial a personas mayores y con discapacidad. Y ahí podemos también después incorporar, no sé si viene la de la diputada Muñoz, pero a mí me parece, diputada, le agregamos entonces, deberán contar obligatoriamente. Sí, obligatoriamente. Y después habla de, ¿sí?, de esta obligación. ¿Sí? Sí, absolutamente. ¿Puede retirar la Matías, la mía? No hay problema, votamos solamente la palabra. Conversación amena. Si podemos retirar igual mi indicación. Para agregar solamente esta palabra a la indicación de la diputada Marcela. Señora diputada, por intermedio de la presidenta, le cuento que yo creo que no es necesario retirar su indicación. ¿No? Podemos hacer una pequeña cosita. Secretario, no se escucha, está desactivado el micrófono. Ahora sí. Señora presidenta, si nosotros eliminamos la palabra sustituir. En su indicación. Esa palabra es la que complica todo. Si ponemos para modificar el artículo 13 en la siguiente forma, ya modificamos. Yo puedo incorporar. Perfecto, modifiquemos. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Votamos la indicación de la diputada Marzán tal como está? ¿Y votamos su indicación tal como está? Y los vamos agregando todos al texto de la diputada Carolina Marzán. Incluso lo mismo podemos hacer con la indicación de la diputada Catalina del Real, porque la indicación de la diputada Marzán no es contradictoria con el texto. Y al eliminar la palabra sustituir, se queda todo perfecto. Modificar. ¿Sí le parece, presidente? Sí, por supuesto. Entonces, puede tomar la palabra. Por supuesto. Sí, diputado Bobadilla, disculpe. Sí.
Me surge la siguiente duda, presidenta, y le solicito que me la aclare. ¿Por qué con un aforo igual o superior a 15 vamos a tener una atención preferencial para los adultos y las personas con discapacidad? ¿Por qué no lo hacemos siempre? Independiente del aforo, y lo dejamos un poco más general, de tal manera, porque puede ocurrir lo siguiente. En un local, alguien lo dijo aquí, pequeño, en un barrio, 10 personas. ¿Qué va a pasar con el adulto mayor? No va a tener ningún trato preferente. En cambio, yo lo dejaría que siempre debe tener un trato preferencial ya el adulto mayor o la persona con algún grado de discapacidad, y no lo ligaría al aforo. Básicamente, diputado, esta indicación se dio así y la levantamos así porque cuando vino a exponer Hernán Calderón de Conadecu manifestó esa preocupación que en general los almacenes de barrio, la comunidad se conoce, hay un trato que obviamente es mucho más cercano, más afectivo y que en una situación que yo creo que todos hemos vivido de repente pase, la misma gente da esa facilidad, ¿ya? Y porque además es más visible, es más visual, pero cuando es mayor el número de personas, que se establezca básicamente como la obligatoriedad netamente por un tema de aglomeración, pero entendiendo que la relación que se da con los almacenes más pequeños, las micro, pequeñas empresas, las medianas empresas, es distinta la relación. Por eso netamente es poner un número para dejarlo consagrado a nivel legislativo. También puede ser reducirlo, sí. Sí. Absolutamente, sí, eso es absolutamente modificable. Sí, lo modificamos. Sí. Superior a 10 personas, con un aforo igual o superior a 10 personas. Sí, perfecto. Dígalo ahí mejor. Como uno obliga a un sistema, que cree en un sistema con un reglamento y todo, podría estar a lo mejor mucho esfuerzo para un negocio de barrio, tenés que tener un sistema que a lo mejor solo va a pasar con que pase abuelito, ¿me entiendes? ¿No? Pase adelante, pase vecino, ¿ah? Porque se conocen. Claro. Pero en una empresa de mediano porte, un poquito más grande, una distribuidora, por ejemplo, que puede ser que tenga un aforo de 10 a 15 personas, poder asegurar la atención igual preferente sin que tenga que haber mucha inversión en el fondo. Claro. Esa era la preocupación que tenía. Que no, por eso que me parece que 10 está bien, una sí. distribuidora, 10 personas. Sí. Perfecto. La diputada del Real, presidenta. Catalina, tiene la palabra. Gracias, también en realidad llegué un poco tarde porque también iba a proponer 10 personas, yo creo que perfecto. 15 es una fila un poco larga. Pero me parece muy bien su indicación, presidenta, de poner un límite, porque en realidad para un negocio pequeño habilitar otra caja o un sistema un poco más engorroso puede ser complicado. Así que me parece muy bien su indicación y refundirla con las otras, que la mía por lo menos era más de forma, de ciertas palabras que faltaban y que yo creo que se pueden refundir las 3 o 4 indicaciones. Perfecto. Gracias, diputada. Gracias. ¿Alguien más pide la palabra? Al parecer no, lo ponemos en votación. Muy bien, señora presidenta, vamos a poner en votación la indicación de la diputada Marzán para modificar el artículo 13 de la manera que se acaba de indicar. Diputada Sandra Mar, ¿cuál es su voto? A favor, muchas gracias. Diputada Catalina del Real, ¿cuál es su voto? A favor, muchas gracias. Diputada Claudia Mix, ¿cuál es su voto? A favor, muchas gracias. Diputado Sergio Badilla, ¿cuál es su voto? A favor, muchas gracias. ¿Hay alguna diputada o señor diputado que no haya emitido su voto? No hay más diputadas ni diputados. Muchas gracias, África. ¿Cuál es el voto de la señora presidenta? A favor. ¿Cómo quedaría la indicación, Matías? Quedaría en este minuto
que quedaría para modificar el artículo 13 en el siguiente sentido. Los proveedores de bienes y servicios que mantengan locales físicos de atención de público con un aforo igual o superior a 10 personas deberán contar con un sistema de atención preferencial para adultos mayores y personas con discapacidad. Quedarán exceptuados de contar obligatoriamente. Es que todavía no votamos la... Ah, perfecto, ya, perfecto, perfecto. Pero perfecto. Vamos a ello. Ya, perfecto. Vamos a ello. Ya. Si les parece a la comisión, visto que hemos venido votando unánimemente, ¿les parece que por la misma votación que hemos acabado de realizar, votemos la indicación de la diputada Mix? Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Le parece a la comisión que por la misma votación también votemos la indicación de la diputada Catalina del Real? Tiene la palabra. Sí. Yo creo que bueno, la diputada del Real planteaba que más bien eran de forma sus observaciones, pero igual hay cosas, por ejemplo, que me parece que no todos los locales físicos son locales comerciales. Pueden ser de servicios también. Entonces, hay un banco virtual, pero también puede haber un local físico del banco. Es decir, no necesariamente son comerciales. Yo creo que está mejor explicado cómo está planteado en el origen, digamos, más que cambiar físico por comerciales. Y me pasa lo mismo con la 2 y la 3. ¿No? Puede ser una cosa de redacción y de forma, pero creo que queda mejor y se lee mejor como está, en vez de al público, a público, y la de la frase general o particular creo que se entiende mucho más. No hacemos diferencia entre el tipo de público, no hablamos de que el público es uno solo, independiente de las características particulares que tienen a quienes queremos asegurar la atención, pero no requiere entrar más en detalle en esa descripción. Y por tanto, eso, yo estoy de acuerdo con el punto 4, pues obviamente por el punto 5 de la indicación de la diputada del Real, pero de la 1, la 2 y la 3, la verdad que creo que queda mejor redactado como está, presidente. Gracias, diputada Mix. Diputada, ¿quiere hacer algún comentario? Porque ¿cómo tendríamos que resolverlo finalmente? No, yo creo que, bueno, hay que... Como estamos refundiendo ese texto con el suyo, hay que ver cómo queda mejor explicado. Sí. Señora diputada Catalina del Real, por intermedio de la presidenta, le comento lo siguiente. Lamentablemente la indicación es una sola, de tal modo que no puedo aprobar parte de ella y rechazar otra. Lo que sí podemos hacer, se lo propongo en audio, es que usted pida votación separada. Y vamos votando cada uno de los numerales que contiene su indicación, aprobando los que nosotros, o lo que la comisión considere oportuno, y desechando los que no, y así no perdemos esta indicación. Perfecto. ¿Le parece? Ok. Perfecto. Gracias, diputada. Muy bien. Entonces, en votación separada, la indicación de la diputada Catalina del Real para modificar el artículo 13 bis en la siguiente manera. 1. Reemplazar la palabra físico por comerciales. Diputada Sandra Amar, ¿cuál es su voto? Estamos votando en contra. Diputada Catalina del Real, ¿cuál es su voto? A favor. A favor. Muchas gracias. Diputada Claudia Mix, ¿cuál es su voto? En contra. Diputado Bobadilla, ¿cuál es su voto? A favor. Muchas gracias. ¿Algún diputado o diputada que no haya emitido su voto? No hay más diputadas ni diputados. Gracias, África. Señora presidenta, ¿cuál es su voto? En contra. 3 votos en contra, 2 por la afirmativa, rechazado. Vamos a entrar en votación el numeral 2 para modificar el artículo 13 propuesto en el siguiente sentido. 2. Cambiar el vocablo A, que anteceda la palabra público, por el artículo AL. Diputada Sandra Mar, ¿cuál es su voto? A favor.
A favor, muchas gracias. Diputada Catalina del Real, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputada Claudia Mix, ¿cuál es su voto? En contra. En contra, muy bien. Diputado Badilla, ¿cuál es su voto? A favor. ¿Algún diputado o diputada que no haya emitido su voto? No hay más diputadas ni diputados. Señora Presidenta, ¿cuál es su voto? A ver, la verdad, a mí no me molesta A o AL. Entonces, a favor, no me molesta, no, ninguna de dos, sí. A favor. Presidenta, 4 votos a favor, 1 en contra. Aprobado. Vamos a votar ahora el numeral 3 de la indicación, ¿cierto? Para modificar el artículo 13 en el siguiente sentido. Agregar después de la palabra público la frase general o particular. Diputada Sandra Amar, ¿cuál es su voto? En contra. En contra. Diputada Catalina del Real, ¿cuál es su voto? A favor. A favor. Diputada Claudia Mix, ¿cuál es su voto? En contra. En contra. Diputado Bobadilla, ¿cuál es su voto? A favor. A favor. ¿Y algún diputado o diputada que no haya emitido su voto? No hay más diputadas ni diputados. Señora Presidenta, ¿cuál es su voto? En contra. En contra. 3 votos en contra, 2 a favor, rechazado, señora Presidenta. Vamos a poner en votación ahora el literal 4 de la misma indicación que estamos tratando para modificar el artículo 13 en el siguiente sentido. Perdón que le interrumpa, ¿esta no habíamos quedado que iba a ser personas adultos mayores en todas partes? Tiene razón. Tiene razón. Si la comisión le parece, sí. Lo dejamos por aprobado con la misma sí. Votación. Ok. El 5 también se hace concordar con el 5. ¿Les parece que con la misma votación, por unanimidad, aprobemos el numeral 5 de la indicación de la diputada Catalina del Real? A mí me parece, sí. Sí. Ok. Aprobado por 5 votos a favor. Muy bien, señora presidenta. Correspondería tratar ahora la indicación del diputado Mata. Muñoz. Perdón, se me quedó la diputada Muñoz. Muchas gracias. Indicación de la diputada Muñoz para modificar el artículo 13 bis de la siguiente manera. 1. Reemplazar la expresión adultos por la expresión personas. Me parece que eso ya está aprobado. Y 2. Agregar a continuación de la expresión mayores lo siguiente. Embarazadas, personas acompañadas de lactantes. Esa es la indicación. Sí. ¿La ponemos en votación? ¿Alguien quiere hacer un comentario? No. En votación, entonces. Sí, sí. Una observación con el fin de mejorarla, ¿no? Si es al final del enunciado, es antes de las personas con discapacidad, entonces me quedó la duda, ¿está antes de qué? A personas acompañadas de lactante. Termina y con personas con discapacidad, ¿verdad? Así es. Preferencial para adultos mayores, personas embarazadas, personas acompañadas de lactante y personas con discapacidad. Así es, ¿cierto? Sí, así queda entre medio antes del I. Exacto. Ah, no, entonces está perfecto. No, tenía la duda que si era sí. I o y quedaba al final. Entonces. Presidenta. Sí, tiene la palabra. ¿Puedo decir? Sí, por supuesto, Francisco. Hacer una pequeña. Expresión, digamos, que tanto en la convención aprobada por Chile en 2008 como en nuestra ley, la ley 20.422, en ambas dos se consagra la expresión persona con discapacidad y no persona en situación de discapacidad. Para que téngase presente. Acá dice personas con discapacidad en la... Es que el número 5 perfecto. Dice que lo quieren poner de la otra manera.
aunque se puede y se utiliza muchas veces de sinónimo, sin embargo yo le decía, como téngase presente, que tanto en la convención como en la ley aparece como persona con discapacidad. Perfecto. Gracias, Francisco. Gracias. Sí. Sí, personas con discapacidad. Perfecto. Habría que hacer una indicación con respecto a eso. ¿Cuál indicación? Estamos hablando de la diputada Muñoz, ¿no? Pero votemos primero la indicación. Personas con discapacidad, porque la indicación estaría bien. La de la diputada Muñoz. Habría que votémosla. Sí, y después exacto. Sí, votemos. Tendríamos que reabrir el debate y ya se hace. En votación, entonces, la indicación de la diputada Muñoz. Diputada Sandra Mar, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputada Catalina del Real, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputada Claudia Mix, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputado Badillo. ¿Algún diputado o diputada que no ha emitido su voto? No hay más diputadas ni diputados. Gracias, África. Señora Presidenta, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, aprobado por unanimidad, 4 votos a favor. Bien. Tendríamos que entrar a tratar la indicación del diputado Mata. Y quedan 4 minutos. Sí, terminemos, sí, es muy cortito. Sí, les quería pedir el acuerdo para extender y terminar. Nos quedan solamente dos indicaciones. ¿Les parece? Ya, acuerdo. Sí, por supuesto. Gracias, Presidenta. Yo creo que la indicación del diputado Mato sale del espíritu de la ley. Es muy difícil, más encima en una entrega a domicilio, que exista un sistema de atención preferencial. Sería como muy rebuscado, creo que muy complejo, que más encima en reparto domicilio tengan que priorizar la entrega. O sea, no es como una cosa inviable, para ser realista. No creo que complejiza la aplicación de este proyecto. Eso. Gracias, diputada. Estoy de acuerdo, y además que no hay manera de fiscalizar cómo se hace la priorización de esa entrega. Sí. Muy bien, en votación entonces la indicación del diputado Mata para incorporar un inciso segundo al artículo 13 bis propuesto por el proyecto. Diputada Perdón, Octavio, tiene la palabra. Presidenta, muchas gracias. Lamentablemente yo tengo que retirarme porque tenemos una actividad con la Liga Chilena del Parkinson ahora. Solamente aprovechar de comentar, Presidenta, de que para el gobierno este proyecto es de mucho interés y por lo tanto también se aprobó la idea de ponerle urgencia, simple, Presidenta, para su conocimiento. Muchas gracias, Octavio. Eso. Gracias, muchas gracias, que le vaya bien, saludos ahí en la actividad que tienen. Muchas gracias. Continuamos. Votación. En votación. Diputada Sandra Mar, ¿cuál es su voto? En contra. En contra, muchas gracias. Diputada Catalina del Real, ¿cuál es su voto? En contra. En contra, muchas gracias. Diputada Claudia, ¿cuál es su voto? En contra. ¿Algún diputado o diputada que no haya emitido su voto? No hay más diputadas ni diputados. Señora Presidenta, ¿cuál es su voto? En contra. En contra. Rechazado por unanimidad. Vamos a tratar ahora la indicación de la diputada Muñoz, que también agrega un nuevo inciso segundo al artículo 13 bis del proyecto, que dice así: el sistema de atención preferencial se deberá aplicar en cada uno de los módulos de atención que mantenga el proveedor, exista o no una sección exclusiva para la atención de las personas señaladas en el inciso anterior.
¿Algún comentario si no la ponemos en votación? Yo creo que está clarita la... No hay palabras solicitadas, presidenta. Gracias, África. Ponemos en votación entonces la indicación de la diputada Muñoz para agregar un inciso segundo al artículo 13 bis del proyecto. Diputada Sandra Mar, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputada Catalina del Real, ¿cuál es su voto? A favor. Diputada Claudia Mix, ¿cuál es su voto? A favor. A favor. ¿Algún diputado o diputada que no haya emitido su voto? No hay más diputados ni diputadas. Señora Presidenta, entonces, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Aprobado por unanimidad, 4 votos a favor. Vamos a ver ahora una indicación de la diputada Muñoz para agregar al proyecto de ley la siguiente disposición transitoria. Artículo transitorio. Un reglamento establecerá la forma en que el derecho a la atención preferente consagrado en esta ley será ejercido por parte de los consumidores y a su vez la forma de cumplir la obligación derivada de aquel por parte de los proveedores. El referido reglamento se deberá dictar dentro del plazo de 6 meses contados desde la publicación de esta ley. ¿Alguna palabra solicitada? La diputada del Real, presidenta. ¿La diputada Amara? Del Real. Ah, del Real, ya. Tiene la palabra, diputada. Gracias, presidenta. Es que yo creo que el proyecto está lo suficientemente claro como para necesitar un reglamento. O sea, aquí estamos diciendo que la preferencia la tienen las personas adultas mayores, las personas en situación de discapacidad, y no creo que necesite un reglamento dictado en 6 meses. No sé qué opina el resto de los diputados. Gracias. Gracias, diputada. Justo se fue Octavio, pero uno de los comentarios que habían hecho Desarrollo Social era justamente tener un reglamento para poder desarrollar el protocolo. Porque finalmente, si no tenemos un reglamento, más allá de que pueda estar claro el proyecto, cómo se le da la bajada y la aplicación después. Eso es súper importante. A mí me parece que, bueno, y esto tendría que ser por parte de Desarrollo Social, y bueno, como ellos manifestaron su intención de apoyarlo, pero necesitamos igual la opinión de ellos. Entonces a lo mejor vamos a quedar medio como cojeando acá. Diputada, tiene la palabra diputada Mix. Gracias, presidenta. Sí, yo creo, a mí me parece que debía existir. Quizás lo que no hemos establecido es quién lo va a redactar. Pero creo que es importante, porque ¿qué pasa cuando se incumple esta ley? No hemos establecido multa, no hemos establecido sanciones, no hemos establecido, por ejemplo, dónde puede reclamar la persona que sienta que esa atención no se cumplió. Podríamos solo hacer un reglamento que hiciera referencia a la ley del consumidor y, por ejemplo, deriváramos para allá, pero creo que es necesario que se establezca el incumplimiento. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo se fiscaliza? ¿De quién va a ser el rol fiscalizador? Creo que podría quedar todo eso. Podríamos conversarlo, de hecho, se acaba de ir Octavio, pero podríamos nosotros solicitarle al Ministerio de Desarrollo Social que a través del adulto mayor, digamos, hoy día podrían hacernos la propuesta, un reglamento, no sé, pero creo que quizás la discusión es que tenemos que resolver cómo lo hacemos, pero creo que es necesario que exista. ¿Francisco está? No, Francisco sí. Sí. Sí, Francisco, sí. Porque, bueno, alude a personas... Micrófono, presidenta. Alude a ambos, personas mayores y personas con discapacidad. Entonces, para conocer su opinión, Francisco. Sí, nosotros cuando hicimos la presentación en una anterior sesión, dijimos que era importante y estamos de acuerdo, tanto Senama como Senado y el Ministerio, de hecho, en generar este artículo transitorio que generara una reglamentación para bajar la ley. Y de hecho eso también hay que verlo según tamaño de empresa y en eso también va a tener que ver economía, ¿no? Así que con ellos también ver esa coordinación para poder efectivamente dar una bajada adecuada. Creemos que es muy importante el punto. Sí, y Francisco, ¿cómo ve usted el tema de los plazos que propone acá la diputada Muñoz dentro del plazo de 6 meses? Si estoy revisando aquí dentro de la propuesta, creo que habíamos puesto exactamente 6 meses, ¿sí? Eso había sido la propuesta original.
Y en el fondo, como para poder materializarlo, porque entonces no podríamos votar esta, o sí, ¿la podríamos votar hoy día? Sí. Ah, sí, la podríamos votar hoy día, pero es importante como, que no tiene que quedar claro la duda que me entra a mí, no tiene que quedar claro en el artículo quién lo va a redactar. Sí, pues es importante que quede, por eso yo decía que a lo mejor vamos a tener que dejar pendiente, hoy habría sido importante haberlo podido terminarlo hoy día. Francisco, y usted, no sé si podrá hacer las consultas. Sí, o el compromiso. Sí. Sí. Presidenta, me habla a mí, ¿no? Es que yo estaba escuchando. No, es que no lo queremos poner en aprieto, pero en el fondo era la intención era haber podido terminar, porque es el último artículo, el último, y ahí designamos un diputado o diputada informante, y se va a la sala, y sería nuestro primer proyecto como comisión, entonces no sé si existe por parte suya la posibilidad de poder generar ese compromiso y poder votarlo ahora y establecerlo acá como indicación, o es mucho. Sí, no, me gustaría preguntar, aquí en línea está Francisca Jiménez también con nosotros, ella estuvo viendo, coordinando ese punto también con Senama y desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, si podría explicar la coordinación, pero efectivamente para nosotros era un punto relevante que habría que tenerlo. Y Francisca, ¿puede explicar en detalle a qué se llegó, por favor? Presidenta, por su intermedio, cuando nosotros hicimos las exposiciones, lo que habíamos considerado es que es importante el reglamento y que fuese elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio de Economía, considerando sobre todo la ley en la que se estaría incorporando esta nueva normativa. Entonces, gracias Francisca. Entonces, consulta, para ser muy clarita. Entonces, lo podemos agregar a la indicación, hay que agregarlo, ¿no es cierto? Sí. Sí, lo podemos agregar entonces, la consulta, Francisca, a esta indicación, porque esto justamente había sido una propuesta de ustedes. Yo también la tenía anotado acá, del protocolo y el reglamento, y para poder con él desarrollar el protocolo. Sí, se puede agregar. Entonces, ¿tendríamos que hacer una indicación o se agrega? Sí, de tiene la palabra. Tiene, o sea, la palabra. Me parece fantástico y se agradece un montón. Yo creo que puede ser un punto seguido o otro párrafo que diga: dicho reglamento será redactado por el Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con el Ministerio de Economía. Entonces, sí, se soluciona el problema bien rápidamente. ¿Y puede ser en menos plazo que 6 meses o está bien? Lo que pasa es que Desarrollo Social había propuesto 6 meses. Sí. Entonces, para no tensionar, y en el fondo yo creo que si propusieron 6 meses, porque un plazo bastante, y lo tendríamos dentro de este tiempo también, de este año. Reglamento elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social y en conjunto el Ministerio de Economía, establecerá las formas que habla. Se quedó un audio abierto. Sí, pero está claro. Diputada Mar, y votamos. Sí, yo creo que está claro, Presidenta, porque esto lo vimos en sesiones anteriores y justamente a través del Ministerio de Desarrollo Social señalaron la importancia que tenía que tener este reglamento, porque permite hacer precisar algunos conceptos que pueden quedar a veces como ambiguos, a pesar de que está bastante acotado. Además que está a la disposición por parte del Ejecutivo del Ministerio de Desarrollo Social y ellos mismos señalaron los 6 meses, ya es un plazo dispuesto por ellos. Yo dejaría, no sé, en lo que es la reacción, a lo mejor un reglamento elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social, y ahí queda. Sí, y Ministerio de Economía. Y Ministerio de Economía establecerá la forma. Ya, perfecto. Lo incorporaríamos. Ya, entonces se incorpora. No es necesario hacer la indicación, eso es lo que yo pregunto. ¿Escrita? No. No, porque está el Ejecutivo. Perfecto. Ya, entonces acordamos y lo ponemos en votación. Bien, Presidenta, para aclarar, entonces vamos a poner en votación la indicación de la diputada Muñoz, que acabo de leer, y la comisión acepta hacerle una pequeña modificación, para eso vamos a necesitar la unanimidad, para especificar de que el reglamento va a ser confeccionado por el Ministerio de Desarrollo Social y de Economía.
En votación. Señora Sandra Amar, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputada Catalina del Real, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputada Claudia Mix, ¿cuál es su voto? A favor. A favor. ¿Algún diputado o diputada que no haya emitido su voto? No hay más diputadas ni diputados. Muchas gracias, África. Señora Presidenta, ¿cuál es su voto? A favor. Aprobado por unanimidad y también por unanimidad la propuesta de modificación a la indicación de la diputada Muñoz. Corresponde, señora Presidenta, designar diputado o diputada informante. ¿No puedo entender? Por supuesto, por supuesto. Gracias, Presidenta. Que no se nos pase la modificación sugerida por don Francisco, porque que quizás, como en el la primera indicación, la diputada Real propone sustituir en el título una expresión, también allí mismo se puede incluir, sustituir situación de discapacidad como personas con discapacidad. Con discapacidad. ¿Les parece, no? Para que quede incorporada en esa misma indicación, ¿puede ser o no? Sí, por supuesto. En la 1, en el título, porque fue una observación que hizo don Francisco, me parece que es súper importante, antes de que lo despachemos, que quede claro eso, porque en el título dice en situación de discapacidad. Exacto. Entonces, para que quede con en nombre de personas con discapacidad. ¿Mm? Exacto. Eso nada más. Arriba modificar el título también. Póngale, y le lo votamos de la gravita. Sí, ya no queda nada. Personas con ¿no hay audio? Este primer proyecto. ¡Qué bonito! Mira. Me mandan fotos. Sí, están contentos. Qué bueno. ¿Lo leo? Ya. Dice, es agregándole a la indicación de la diputada de la diputada del Real, donde decía sustituir en el título de la moción la expresión adultos mayores por personas adultas mayores, en eso acordamos, ¿no? Y la expresión en situación de discapacidad por con discapacidad. Perfecto. Eso es. Le devuelvo su lápiz. La mosca. Sí, pero eso firma. ¿Cómo? Ah, ¿lo firmé? Sí, ¿dónde? Firma. Firma atrás, Claudia. École, ahí está. Eso. Sí, sí, no lo van a desconocer, pero está. Perfecto, basta. Ya, más, eso prefiero que más. Muy bien, señores diputados, antes se ha presentado una indicación muy breve que acaba de leer la diputada Mix, está suscrita por la diputada Mix y la diputada Marzán, que es para enmendar el epígrafe en su parte final, en donde dice personas en situación de discapacidad, para que sea reemplazada por personas con discapacidad. La someto brevemente a votación. Diputada Sandra Mar, ¿cuál es su voto? A favor. Muchas gracias. Diputada Catalina del Real, ¿cuál es su voto? A favor. Muchas gracias. Diputada Claudia Mix, ¿cuál es su voto? A favor. Presidente, ¿cuál es? A favor. A favor. Aprobado por unanimidad, ¿cierto? Y corresponde ahora designar diputado o diputada informante.
Yo propongo que la diputada Muñoz, que es la mocionante principal, pudiera ser la diputada informante. Y cuando a futuro quizás no estén los diputados o diputadas en otras comisiones, vamos por orden alfabético, ¿les parece? Ya, perfecto. ¿Les parece? Ya, perfecto. La diputada Muñoz entonces la designamos como diputada informante. Y bien, nuestro primer proyecto como Comisión de Personas Mayores y Discapacidad. Nos levantamos en enero y ya en marzo, abril, estamos con nuestro primer... Está con urgencia, así que esperemos que avance y que después cuando se vaya al Senado avance con la misma premura y urgencia que necesitan las personas mayores, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad de nuestro país. Gracias, gracias chiquillas, gracias a todos, gracias Octavio. ¿Quieres hacer algún comentario, Octavio? Va, verdad que se fue, perdón. Francisco, ¿quieres hacer algún comentario antes de que cerremos la sesión? Eso, nada, solamente agradecer también, para mí también, yo fui, a partir del 1 de abril, fui nombrado titular del cargo, así que también para mí, para mí es una novedad, esto es primera vez que también estoy en estas circunstancias, así que muy contento y muchas gracias por todo este trabajo y la colaboración que tienen entre ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Habiéndose feliz, cumplido el objeto de esta sesión, maravillosa. Esto se levanta. Chao, que estén muy bien. Gracias. Siempre, qué bonito, nuestro primer proyecto.